Todo ahí cayó a más. Cristian, sí, bueno. Ah, ha sido el medal. Ha sido el medal. Justo. Y ya no la ves, han estado ya ahí. Durmiendo en agua han estado. Han estado durmiendo. Y la sabemos ya, han estado durmiendo en agua. Han estado durmiendo en agua. 20 para la luna. Falta poco. Falta poquito que lleguen. Sí, al borde. Hola, hola amigos, muy buenos días, sería aquí. Como podrán ver amigos, se ha desbordado el río Napo, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Se ha desbordado un río pequeño. Como pueden ver, es la primera vez que pasa eso. La causa de esto es por las, ¿cómo se llama? Sería por las lluvias. Porque últimamente ha estado lloviendo bastante. Ha estado lloviendo bastante y eso ha provocado que el río desbordara. Como pueden ver, esta parte aquí no está el río. Todavía el río es más allá abajo, más abajito. Y está pero bien tapado, inundado. Y eso que está lloviendo, sigue lloviendo más ahorita. La verdad creo que se ha de, o sea, se han de inundar más, no sé. Hay que ver qué pasa en las próximas horas. Bueno, ahorita son la 1:00 a.m. recién. Así que... No. Chuj, ya adentro, chupado ahí. Te revuelve. ¿Qué hace ahí adentro todito? ¿Qué es eso? El agujero. Mira, ahí está todavía el agujero negro. Dicen, hay una prueba mañana, toqué ahí.